noches. Una vez más estamos aquí para sentarnos en este sofá que es de todos y todas y encontrarnos y hablar de historias muy interesantes y defender nuestros derechos y visibilizar una cantidad de situaciones importantes de sectores LGBTI. Les recuerdo, como siempre, que estamos en las redes sociales, en Twitter como @elsofacapital y también en Facebook, El Sofá Capital. Esta noche vamos a hablar de género, más específicamente hablaremos de nuevas masculinidades, que me parece muy interesante el tema, y para eso tenemos un invitado muy especial. Giovanni Muñoz, bienvenido, hace parte y es fundador, además cofundador de un colectivo muy interesante que se llama Hombres y Nuevas Masculinidades. Bienvenido al sofá. Buenas noches, muchas gracias. Aquí vamos a estar cómodos, ¿no? Claro que sí. Si no está cómodo, me avisa. Tranquilo, que estoy muy cómodo. Giovanni, antes de empezar a hablar del tema de la organización y que nos cuente un poco qué hace, porque ya son casi 20 años juntos, hablemos de género, para volver a recordar a las personas que nos ven sobre este término tan importante para nosotros. ¿Qué es género? Recordemos eso. Hablamos de los roles y características que le da la sociedad tanto a los hombres como a las mujeres. Sin embargo, en términos gráficos, nosotros lo identificamos como una maletica con la que nacemos todos, y en esa maletica la sociedad nos regala una cantidad de características que hacen que nosotros seamos los hombres o las mujeres que somos, y que con el paso del tiempo y con el desarrollo de nuestra personalidad, nosotros o le agregamos características o le quitamos características, precisamente de acuerdo a nuestro sentir, a nuestra manera de vivir, a nuestra manera de desarrollarnos en la sociedad. ¿A qué se dedica? ¿Qué hace la organización Hombres y Nuevas Masculinidades? Básicamente nosotros lo que hacemos es velar por los derechos que tienen los hombres, que tienen las mujeres, y precisamente lo que buscamos es disminuir esos rasgos de machismo que le han causado tanto daño a nuestra sociedad, y buscamos enseñar a ser otros tipos de hombres, o unos hombres que tengan más sentimientos, que tengan la posibilidad de acompañar más a sus compañeras, que tengan la posibilidad de explorarse más a sí mismos y de alejarse un poco de esos rasgos hegemonizantes que nos ha entregado la sociedad. ¿Cuál es el alcance del colectivo como organización? Lo primero es en nosotros mismos, es empezar a entendernos no desde los rasgos que nos dio la sociedad, sino empezar a entender que también hacemos parte de una familia, que hacemos parte de ese desarrollo y crecimiento de nuestros hijos, de nuestras hijas, del aporte afectivo que también podemos darle precisamente a esa construcción de familia, y también hemos ayudado a disminuir en gran parte, sobre todo, esos rasgos de machismo y de violencia que hay en diferentes lugares. Los alcances han sido buenos y hemos demostrado que efectivamente cuando empezamos a trabajar la temática bien en esos grupos y sectores especiales, se ha disminuido en gran parte la violencia. Giovanni, en este programa que tenemos especial sobre género y nuevas masculinidades, tenemos unas notas interesantes, y esta que le voy a mostrar, que es la primera, es sobre la marcha de las putas, así que veamos. Esta es la marcha de las putas. Esto nació en Toronto, Canadá, porque un policía dijo públicamente hace algunos años que las mujeres deberíamos dejarnos de vestir como putas para evitar ser violadas. Ese discurso es agresivo, ese discurso es violento, pero el discurso detrás del discurso es un atentado a los derechos de humanidad. En todo sentido nos están agrediendo, en todo sentido. Por eso hoy, putas y no putas, le estamos diciendo a la sociedad que somos putamente libres, y estamos exigiéndole al país que la ley 1257, la 1542 y la 1020 empiecen a funcionar en los medios públicos y que cada mujer sepa qué es lo que debe decir y hacer en caso de ser violentada. Hacemos parte de ese colectivo Hombres y Masculinidades, el cual maneja todo ello sobre el patriarcado, también convirtiéndonos en personas diferentes, totalmente transformadoras y cambiando la sociedad. Nosotros estamos utilizando la pintura corporal como una técnica de resignificación de las historias de la piel.
Y el hecho de recuperar también para la pintura corporal, dibujos que semejan, que recuperan un poco nuestra historia indígena, nuestros pasados ancestrales, es para vincularlos también con una propuesta de masculinidad diferente, alternativa. ¡Abajo los hombres que golpean a las mujeres! Por la comunidad LGTBI es una comunidad de amor, es una comunidad que durante los 4 años ha marchado porque al igual que nosotras consideran que la palabra puta no es excusa para violentar. Bueno, definitivamente la comunidad LGBTI pues ha sido uno de los sectores de los más vulnerados, de los más violentados y que definitivamente hacemos parte, entre comillas, de las minorías y que por eso es que somos violentados y violentadas. Entonces definitivamente nos sumamos a esta marcha donde decimos putamente libres. La peor mujer no es la puta, la peor mujer es la que calla y se hace cómplice de las violencias que le ejercen sobre ella. Para ser las mejores mujeres tenemos que empezar por no ser sumisas y empezar a denunciar las violencias ejercidas sobre nosotras. ¡No más rosarios en mis ovarios! ¡No más rosarios en mis ovarios! Yo pienso que cada mujer es la que tiene que poner el pecho en su realidad y decir que es puta y que puta o no puta, ella decide sobre su cuerpo y sobre todos los aspectos de su vida. La idea es educar. Estamos aquí en la revolución de una, cada mujer es su revolución, cada hombre es su revolución. Los hombres tienen que empezar a deshacerse de sus cadenas machistas y patriarcales y apostar unas nuevas masculinidades. Y seguimos educando, sí estamos cambiando imaginarios, pero la invitación es que cada una y cada uno sea su propia revolución para que podamos hacer una auténtica transformación social. La política pública LGBTI busca consolidar desarrollos institucionales para el reconocimiento, garantía y restitución de los derechos de las personas de los sectores LGBTI. Bueno, Giovanni. Seguimos hablando de nuestro tema muy interesante y yo quisiera saber por qué estamos hablando de nuevas masculinidades, por qué en plural además. Resulta que las masculinidades se parecen mucho a la película de Matrix. En la película de Matrix nosotros observábamos que todos los hombres y las mujeres como que estamos conectados a lo que la sociedad nos dice de cómo ser hombres y de cómo ser mujeres. Y cuando resulta que nos conectamos, hay un nuevo nacimiento. Entonces, como que nosotros nos desconectamos y decimos, no, esto no es ser hombre, esto no es la masculinidad. Y la masculinidad no tiene que ser el dominante, y la masculinidad no tiene que ser el hombre proveedor y el que se va de su casa y se desentiende del desarrollo de su familia. La masculinidad es otra cosa, la masculinidad es la posibilidad de explorar nuestros sentimientos, de poder llorar, de poder expresar amor hacia nuestros propios compañeros, de poder expresar afectos, de darnos un abrazo, de darnos un beso, de entender de que el afecto no es una cosita ahí, sino que hace parte también de nosotros como hombres. Hemos visto que todo ese tipo de masculinidades están empezando a desarrollarse hoy en día un poquito más. Y gran parte de eso se debe también a ese entendimiento y a ese alejamiento, a ese repudio de nosotros mismos, del hombre maltratante, del hombre machista, y pues es como un renacer, como una nueva manera de vivir. Desde el colectivo, ¿qué proponen ustedes para el desarrollo de esas nuevas masculinidades? Hemos contado con el apoyo de algunas organizaciones que nos han permitido llegar a diferentes lugares del país. Entre muchos ejemplos, hemos trabajado con colegios y con comunidades muy vulnerables. Nosotros empezamos a trabajar con estos jóvenes
Y lo primero que empezamos es en algunos de nuestros talleres, trabajamos mucho con danza, mucho con cortinas oscuras para poder que los jóvenes exploren. Y encontramos que muchos de estos muchachos lo que necesitaban era poder soltar una lágrima, poder llorar, poder expresarse, poder vivir, alejarse de esa coraza de violencia que los tenía envueltos. Cuando nos fuimos, la experiencia fue muy bonita porque encontramos muchos jóvenes que en lugar de utilizar estos aspectos que nos hacen violentos, eran muy afectivos entre ellos. Mire Camila, es muy, muy curioso que en otro taller que desarrollamos, que es de acercamiento de los padres con los hijos, para los hijos a veces es hasta como raro. Sí, extrañísimo. Que un papá los abrace, le dé un beso y le diga, mi hijo, lo quiero. Y dice, oiga, pero ¿qué pasó acá? Si este señor solamente me dice eso, o cuando está borracho, o cuando está con los amigos, ahí como por quedar bien. Pero aquí me lo está diciendo de corazón. Y esos encuentros afectivos han hecho que se disminuya también la violencia y el maltrato dentro de esos círculos familiares. Eso entre muchas otras cosas hemos logrado. Bien, y al respecto tenemos esta nota sobre bromancia. Empezó con la palabra, pues, amor entre hermanos, ¿sí? Al cual se empezó a denominar bromance, ¿sí? El romance y hermanos. La idea era buscar como una palabra o buscar una acción que nos pudiera expresar a nosotros como hombres, como amor entre hermanos, de que se pudiera lograr como darle un abrazo, un beso, decirle, hey, te quiero mucho, vamos a salir a comer, vamos, hagamos algo esta tarde, ¿qué vas a hacer hoy? Como todas esas cosas que mucha gente las catalogaría como homosexuales. La cuestión es que no, que sean muy normales, o sea, es como cuando yo quiero, le muestro a mi amiga que la quiero muchísimo, muchísimo, es igual con mi amigo. En mi familia ya es algo muy normal, o sea, ellos, digamos, conocen todo lo que yo hago, a lo que pertenezco, las cosas en que participo, conocen a mis amigos, entonces ya es como algo muy normal que ellos vean que yo me saludo con ellos de beso en la mejilla, que soy cariñoso. Porque es una nueva masculinidad en la cual no tiene que mostrarse macho ni hombre, siendo rudo, sobreprotector conmigo, yo soy el que mando en la relación, sino que todo sea muy equitativo e igualitario. Este es un grupo al cual hemos venido trabajándole alrededor de unos 7 u 8 años, con los cuales hemos venido entendiendo que las relaciones de afecto, las relaciones de cariño, deben ser relaciones mucho más sinceras y que deben ser manifestaciones para transformar una forma de vivir y de ser. Cuando me reúno con los demás bromanceros, pues hacemos diferentes actividades, o sea, así como lúdicas, siempre estamos como molestando, jugamos entre nosotros, somos afectuosos, cariñosos. Por medio que un hombre sin necesidad de ser homosexual, llegar a ser afeminado, puede llegar a ser tierno, ser paterno, ser amigable, ser confiable, porque no siempre tienen que ser las mujeres, los hombres también pueden ser igual a una, o sea, no tienen que tener que tacones o algo así, sino también ellos pueden ser afectuosos con las mujeres, pueden ser afectuosos con otros hombres, eso no les va a quitar ni más ni menos hombres los van a hacer. Ellos al principio pues creyeron que esto era una cuestión de solo para homosexuales, que este tipo de relaciones, pero se han dado cuenta con el tiempo que es una manera muy rica, muy sabrosa de uno poder compartir y conversar con otro de una manera muy espontánea y tal vez por eso esto ha sido bastante satisfactorio. Lo que nos ha permitido, digamos, el bromance es cambiar muchas pautas machistas, muchos patrones de crianza que nos han dado. Otra cosa que nos ha permitido es, sí, ser menos violentos en una masculinidad que es muy tóxica, sino la cuestión es que buscamos otras formas de expresión y en el bromance la encontramos. Con el transcurrir del tiempo se han dado cuenta que esta manifestación ha permitido que disminuyan los índices de agresividad y de violencia que se vivían a veces al interior y al exterior del colegio.
sino que podemos ya ser hombres que se expresan libremente, ¿sí? Que podemos amar, que podemos respetar, que podemos tener una mejor paternidad, que podemos ser más cariñosos, que podemos buscar otras alternativas de amor, sexualidad, expresión, y etcétera. Y eso se va dando suavemente en una expresión de bromas. Pero Giovanni, son grandes logros, pero a mí siempre se me viene como un término a la mente escuchándolo hablar, y es el prejuicio. ¿Cómo lograr combatirlo? El tema de género todavía en nuestra sociedad es un tema sencillo, es de los temas menos importantes. Y no nos damos cuenta que, por el contrario, es un tema muy importante. Y es un tema que debemos, si de verdad queremos hablar de paz en nuestra sociedad, si de verdad nosotros queremos empezar a formar la paz, tenemos que empezar a formar los hombres, ¿sí? Hacer paz no es hacer casas, ni es dar trabajo. Claro, hace parte del componente, pero hacer paz es brindarle esos componentes que necesitan las personas, tanto hombres como mujeres, para podernos desarrollar aquí en la sociedad. Lo que nosotros queremos es, puede sonar poético, ¿sí? Pero es de alguna manera cambiar esa sociedad machista que nos entregaron, esa sociedad maltratante, esa sociedad violenta, y empezar a cambiar. Es posible. Y eso nos muestra que efectivamente puede haber un cambio en la sociedad, no aspectando cositas pequeñas. Claro, y dejar de verlo utópico. Vamos a una nota, esta vez sobre la colectiva trans en este programa de género y nuevas masculinidades. Para contarle la historia un poco de la historia de mi vida, esa casa pues muy significativa también para mí, para esas construcciones de masculinidad o de ese hombre que creía había construido. Pero específicamente un día a mí me dijeron que yo no era mujer, si no soy mujer entonces pues soy hombre. Y empecé a construir mi expresión de género y mi identidad a partir de ser hombre, de un hombre masculino, porque mi expresión era masculina y además porque me gusta que me trate la sociedad en masculino. Poco a poco fui encontrándome con esos hombres machistas, incluso hombres gay, porque no solamente hombres heterosexuales, hombres gay muy falocéntricos. Y me encuentro con una cantidad de construcciones de masculinidad o de códigos binarios que son muy fáciles de ver. Empiezo a descubrir unos privilegios de ser ese hombre. Me empiezan a liberar todo ese como rencor, odio que sentía en mi corazón por muchos daños, ¿cierto? Que son irreparables además. Cuando empiezo a construirme ser hombre, no solo desde una estética o desde una expresión masculina, sino también desde adentro, ¿sí? Desde esa identidad subjetiva desde adentro. Y entonces me encuentro con estos privilegios. Y pues toda la vida prácticamente de 25 años de represión. Y entonces con toda esa represión y aparecen estos privilegios, ¿cierto? Y esta categoría y este cuerpo en esta sociedad. Pues obviamente empiezo a construirme ese ser hombre machista, ese ser hombre incluso. Muchas veces de ser agresivo incluso con las palabras. Conozco a una mujer feminista, una chica que hacía parte del proceso nuestro de la colectiva Transpopulares al inicio. Esta mujer logra activar en mí o me refleja ese machismo. Yo la agredí, pues este inconveniente con esta chica, además una compañera, pues logra como desatar eso en mí, decir, no, pues, realmente, ¿qué estoy construyendo de mí? Sí. Por más que le pedí disculpas a esta chica, que hice de todo para intentar repararla, pues no fue posible. Entonces yo decía, wow, ¿hasta dónde hay formas de violencia que no necesariamente tienen que ser físicas? Y empecé con muchas preguntas y me di cuenta que no, que realmente ese no era yo, que yo no quería eso, y mucho menos reproducir lo que vi o he visto de los hombres en la sociedad, en el mundo, incluso desde mi propio padre, ¿no?
empecé a visitar abuelos indígenas, comunidades indígenas, buscando esas otras interpretaciones de lo que a mí la ciencia o el Estado me dicen que soy, o la sociedad misma. Y me encuentro con un relato muy bonito de un huitoto, donde él narra unos seres que les denominaban los dos espíritus. Y empiezo a encontrar esas respuestas que me llevan aún más, como a estar más seguro de que por donde iba estaba bien. Y pues con todo esto, empiezo a decir, no soy hombre trans. En este momento lo afirmo, digo, soy un trans masculino. Soy una persona con una expresión de género masculino, pero mi categoría no es ni ser hombre ni ser mujer. Le puedo decir a mis compañeros trans masculinos, oye, vamos a reconstruirnos y vamos a construirnos un ser diferente, unos seres diferentes. Bueno, Giovanni, sabemos que el cuerpo tiene un aspecto público, un aspecto privado. ¿Por qué decimos también que tiene un aspecto político? Porque nos representa, porque con nuestro cuerpo decimos mucho de precisamente esa formación que nos hace la sociedad. Las lecturas que nos vienen de Medellín, las lecturas que nos vienen de Bogotá, del maltrato hacia las mujeres, nos indica también que algo está pasando, que no se está legislando bien, que algo está fallando y que es necesario empezar a tocar estos temas políticos también dentro de los aspectos legales. Hay un tema, Giovanni, muy importante, y es que para poder dar afecto y recibirlo tenemos que aprender a amarnos. Pero ¿cómo aprender a amarnos? Bueno, mire, es curioso, pero a nosotros cuando estamos en el colegio nos dicen, este es el cuerpo. Aquí que las tetillas, el pene, los brazos, tal. Pero nunca nos enseñan a tocarnos. Y una parte de la sexualidad y del erotismo que le hace falta a muchos hombres es empezar a sentirse. Y hablando del erotismo es entender de que sexo no es solo pene, de que sexo son las caricias, de que sexo es entender su cuerpo a uno mismo, de que sexo también es quererse a uno mismo, entenderse. A veces los hombres, fíjate bien, ahorita cómo está el problema del cáncer masculino, ¿sí? Que precisamente por esos aspectos machistas y de masculinidad no somos ni capaces de hacernos el examen, por sentirnos que esa vaina no es un examen, sino es una cosa sexual. Y resulta prefieren que, dejarse morir. Y prefieren dejarse morir. Entonces, es un tema muy importante el empezar a sentirse uno mismo, el empezar uno también a entender de que cuando yo estoy con una mujer, no es solo la mujer, también soy yo, ¿sí? De que al frente no tengo una máquina y de que yo tampoco soy una máquina, sino que los dos hacemos un componente erótico en el cual yo también participo y por lo tanto yo también tengo que aportar. Así es, Giovanni, se nos acaba el tiempo, pero tenemos que seguirle dando la oportunidad a ese tema que es tan interesante sobre género y nuevas masculinidades. ¿Qué le parece si nos volvemos a sentar el próximo domingo en el mismo sofá? Claro que sí, quedo muy agradecido, estoy muy contento y qué rico estar en este programa. Bueno, así que nosotros y nosotras también nos vamos a sentar aquí con Giovanni el próximo domingo a las 9:30 en Canal Capital, Televisión Más Humana. No se les olvide seguirnos en Twitter y en Facebook como El Sofá Capital. Feliz noche.